Es un buen jugador. Tiene varios personajes. Yo creo que Ike es su main. También usa Snake. También. Y por el otro lado, Yuka, main Snake. O sea, Snake es su personaje principal y Lucina como secundario. Su secundario. Y honestamente, el nivel que tiene con Lucina, realmente yo tomo como que Snake y Lucina ya son los dos personajes principales. Aquí hay bastante potencial de que podamos ver un Ditto de Snake, ya que ambos jugadores lo usan. Pero vamos a ver cómo va. Bueno, ya vimos que no. Va a ser Ike versus Snake. Ambos personajes tienen bastantes opciones para poder ser soldiers, especialmente Snake con sus proyectiles. Arrancamos, señores, y vamos en el tercer juego de los ganadores en cuartos de finales. Yuka utilizando Snake, el hombre de las bombas, y Nuegano, la rosca de progreso, Garen Lara utilizando a Ike, personaje que vimos justo al inicio con Digim. Eso sí es cierto, el mismo personaje que utilizó Digim al principio de ese stream. Vamos a ver cómo le va a Lara poderse adaptar en este juego, porque recuerda, Lara también utiliza Snake, entonces tal vez se pueda adaptar o Yuka también le puede salir con algún modo de juego completamente diferente. Vamos avanzando en el juego. 42% bastante damage encima de Yuka. Viene el down, pero lo lanza para arriba. Viene el upper para conectarlo. No es suficiente. El Nuegano recibiendo bastante damage. Igual Yuka, los espadazos. 110% en serio. Tiene el fair cayendo de la plataforma. Le va a esperar en la recuperación. Buenísimo mix-up de parte. Ya se recupera tranquilo. Estamos dentro del E6 de nuevo. El C4 está posicionado. Me gusta bastante las opciones que toma Yuka. En este caso, pone las granadas, pone todo en tal posición que se le sea relativamente difícil a Lara poder hacer follow-ups. Nikita para buscarlo. Podría acabar Nikita de nuevo. Lo va a buscar el Homing Meso. ¿Qué conecta? Tres veces seguidas. Muy buena puntería de parte de Yuka. Suficiente para llevar, para quitar el stock. Súper molesto. La recuperación de Ike es un poquito predecible. Ese back here. Sorojo back here después del cross-up. Qué buena de parte de Lara. Volvemos nuevamente 2-2. Ambos personajes con bajo porcentaje. Básicamente volvemos al neutral. Vamos a ver cuáles son las opciones que salen de cada personaje nuevamente. Snake tiene bastantes opciones. Es un personaje que puede luchar a distancia con todos los proyectiles. Pero en el cambio de Ike, o sea, es un personaje de espada. Tiene la ventaja en la mayor parte del tiempo. Bastante nivel de ambos lados, señores. Si están viendo y no los conocen, el hombre de las bombas fue considerado el mejor en el país durante mucho tiempo. Por el otro lado, Lara, que siempre ha quedado dentro de los 8 mejores, utilizando al hombre de la espada, ahí su favorito desde hace mucho tiempo. Vemos las granadas que están saliendo para todas partes. Bastante damage a favor de Yuka, pero esto está súper reñido. Los dos siempre arriba de 100. Y a ver quién conecta. Viene el grab, un par de promos, lo tiene con el forward throw. Se alta para evitar la granada. Lo quiere perseguir el jump, que no es. Le quiere hacer el read, el up throw conecta, pero está en super armor y no lo agarra. El armor de Ike lo salvó de ese up throw. El up throw de Snake es uno de los más fuertes de todo el juego. Te puede matar exageradamente temprano. Un poquito de dash dance. Está bailando enfrente y atrás tratando de provocarlo y provocar un error, pero no cae en él. Es la experiencia. Realmente no estoy seguro. No sé si realmente el up beat de Ike es completamente invencible o realmente tiene ataques que lo pueden romper, pero el up deal de Snake es bastante fuerte. Me sorprendió que no rompió ese árbol. Atención, que lo agarra de nuevo, lo levanta y lo manda para el otro lado de la arena. 170% en esta segunda stock. Vamos, 3 minutos en el juego. Viene la granada. El backer, que bien bloqueado. La granada está arriba. Outsmash de parte de Snake. La granada en el juego. Esto de cualquiera. Los dos salen volando. Los dos se mueren al mismo tiempo. Ambos fueron víctimas de ese C4. Vamos ahora con la última stock. Este es apenas el primer juego. A ver cómo le va. Porque el damage de ambos está súper cerca. El juego puede ser de cualquiera, pero esta vez Snake está agarrando la ventaja. Yuka haciéndolo bastante bien con la bomba. Así combió. Down tilt de nuevo. Lo tiene arriba. Aquí se podría definir el ganador. Lo va a poner. No. Viene el up smash. No va a ser suficiente. En la granada. Y tiene 120 ya de por ciento. En un solo instante, en un abrir y cerrar de ojos, solo un par de segundos han pasado. Y logró meterle ya 133%. Las granadas que están siendo en juego. Podría hacer esto a favor de Yuka. Yuka se podría llevar el primer juego. ¡Las granadas! ¡El C4 no lo mira! La C4, eso es algo bastante importante que no se tiene que olvidar. Y bueno, lamentablemente, Lara fue víctima de ello. Fíjate que siempre que estoy narrando para un Snake, yo sé dónde está el C4. Pero me da cosita. Porque no, escuchan
Exacto. Y lo ponen alerta. Estoy Exacto. tratando tanto de no decir dónde está ese 4. No, no te preocupes. Yo también paso las mismas. O sea, honestamente te entiendo porque es más fácil de uno que está viendo el juego. Es más fácil para uno llevar cuenta de dónde está la C4. En cambio, los jugadores tienen que enfocarse en un montón de cosas. ¿Cuáles son los movimientos del enemigo? ¿Cómo está jugando el neutral? Y realmente tener bastante cuidado. Entonces, para ellos es un poquito más difícil poner atención en dónde tira la C4. Pasamos ahora al juego número 2 de 3, el mejor de 3. Esto es por los cuartos de finales. El ganador de este juego procede a las semifinales de los ganadores. Si mal no me equivoco, eso ya estamos hablando de top 8, ¿verdad? Sí, ya estamos hablando de top 8. Ganador de esto va top 8. Conde KM con Ed. Señores, avanzamos y vamos de regreso a este mapa lindo y bonito que vimos a Ed y a Fito jugar en él. Y vamos a ver si la ventaja que tuvo Yuka en el último stock fue por leídas o es porque así va a ser ahora. Exacto, estamos viendo una stage completamente diferente. Es relativamente similar a Pokémon Stadium. La diferencia principal de este stage es que tiene una plataforma en medio. Entonces vamos a ver qué personaje o qué jugador utiliza esto a su ventaja. 50%, 48%, parece que el juego va a ser un stalemate de nuevo. Va a ser para cualquiera. Las granadas están siendo posicionadas, los golpes en el aire, el porcentaje similar a toda hora del juego. Dash ataque bloqueado, pero el otro sí conecta. Luego mandando a Nuka afuera, pero el Opi lo agarra y lo detiene fuera de que haga el strap bien. Es que eso es lo que te digo, es algo que me gusta ver de los jugadores de Snake. O sea, tenés que tener bastante experiencia para poder manejar bastante bien la granada. Y en este caso, Yuka se está utilizando de tal manera para hacerle difícil a Lara poder dar la ¡Ese 4! Nuevamente Lara siendo víctima de ese C4. Es la primera stock. Señores, les recordamos alrededor de las mesas, el área de repechaje está siendo jugado. Los que están en las brackets de los perdedores siguen jugando. Y tenemos acción por los lados también. Estos son los ganadores, los que ven en pantalla, los que no han perdido ni un tan solo juego. Avanzamos con el juego, 120%, pero el dash attack le quita esta primera stop. La vieja confiable de parte de Ike, uno de los pocos ataques que tienen bastante knockback, son bien pesados y salen relativamente rápidos. El problema de Ike es que muchos de los movimientos son relativamente lentos, son bastante poderosos, pero uno tiene que tener bastante cuidado, calcular algún ataque, porque lo malo que se puede dejar vendido, se puede dejar bastante vulnerable y te lo pueden castigar. Aquí estamos viendo a Yuka haciendo bastantes follow-up, leyendo ese rol. Lamentablemente no pudo conectar a Nikita, ya que Lara logró. Up air. Muy buen up air. Lamentablemente no fue suficiente. ¡Oh, ese 4! Pero otra vez, tercera vez consecutiva de Lara siendo víctima de ese C4. O sea, la última stock del juego pasado y las dos de este juego completamente por el C4. Una vez más, vemos cómo Yuka ha tomado la ventaja. Un stock completa. Se pone a leer el juego, despierta como aquel ultra instinto de la nada. Ahí viene y le da vuelta a la situación. 97%. Lara cayendo poco a poco contra Yuka. De repente es una chamba exagerada tratar de esquivar estos bombazos. Los golpes de espada que le están agarrando. Viene el back air. El porcentaje es alto. Le va a destruir la recovery. ¡Buena de Lara! Le logró romper el dron de Snake. Y eso es algo de Snake. Tiene un muy buen recovery, pero depende bastante de ese dron. Aunque no le haya hecho spike, con destruirle el dron, este queda completamente inhabilitado. Buenísimo Lopier para conectarlo. Esto podría ser a favor de Yuka. Yuka podría pasar a semifinales, mandar a Lara otro juego más en Loser's Run. Esto es increíble. Dentro de las predicciones, esto estaba previsto, pero se va a convertir en realidad o no. 143% lo quiere agarrar. Está fuera de un up tilt o un R4. Lo va a buscar esta vez que no cae. La granada sí conecta. Lo quiere ir a baitear. Negano poquito a poquito con el damage. ¿Será que se va a ir para Losers? ¿O se va a quedar? ¡Lo levanta! Negano haciéndole el damage. Se aleja. 154. Cae la granada. Cae la otra y lo va a perseguir. Ambos tranquilos. Viene el espadazo. El Nero que no conecta. Poco a poco viene. Lo quiere seguir. Está fuera del stage. El Negano lo quiere buscar y recuperó la ventaja. El recovery alto es muy peligroso. Fuera del stage. ¿Será que Yuka se va o se queda? Buena. ¡Oh, el opt-out! ¡Excelente! ¡El opt-out y el pop-up de Yuka! ¡Excelente jugada de parte de Yuka! Fue bastante paciente. Estuvo bastante cerca de perder ese último stock. Eso. Estaba reñido. Estaba Era bastante. De cualquiera. Estaba bastante cerca. Excelente trabajo el de Lara.
al final, o sea, le tenía un stop de ventaja. Viene Lara, se pone activo, le da vuelta a todo. Yuka comete tal vez uno de los errores, los aprovecha. Por un momento casi pierde el stock y eso le dio totalmente la vuelta. Exacto, o sea, este juego realmente se le está viendo bastante pesado a Lara, ya que Yuka sabe manejar bastante bien las granadas. O sea, básicamente por todo el juego eran explosiones aquí, explosiones allá. Básicamente era un campo minado y Lara lamentablemente no pudo acoplarse.